vámonos a lo duro, vamos a lo bueno. Aquí está, me imagino que viene prácticamente completo. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón, y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing épico, un unboxing de una pieza única, una pieza que no vas a ver en todas las colecciones. Si te gustan los dinoplatívolos, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Vamos a sacar esta pieza, zona de pelos. Para la gente que no sabe sobre los dinoplatívolos, bueno, pues fue una serie que corrió a finales de los 80s en la televisión americana, también en la televisión latinoamericana, y esta es una pieza custom, ya de que tan solo se hicieron 5 figuras de dinoplatívolos. Se hizo nada más Genghis Rex, que es el jefe de los tiranos. También se hizo Orny, o en inglés se llama Quackpot, también de los tiranos. Y de los dinoplatívolos se hicieron 3: Bronto Trueno, Babalú, y también se hizo Halo. Estas son piezas custom hechas por mi amigo Hank. Ya de que estas piezas las hace solo por orden y las hace solo a coleccionistas de confianza. Son aproximadamente 20 figuras las que hace custom de dinoplatívolos que no salieron a la venta. Y para la gente que no sabe, dinoplatívolos iba a ser producido por la compañía de juguetes Galoob aquí en los Estados Unidos, pero se canceló ya de que pues tuvo muy bajos ratings el programa de televisión. Pero qué creen, en Latinoamérica fue todo un hitazo. Y allí fue donde Glasslight, una compañía brasileña, decide comprar los moldes y producir los dinoplatívolos solo en Brasil. Muy bien, entonces aquí tenemos el arma de este dinoplatívolo sorpresa. Quiero que me vayan poniendo en los comentarios de quién piensan que es esta arma. Vamos a sacar más piezas de la figura. Hank es una persona muy pero muy dedicada a esta serie de dinoplatívolos. Él le ha dedicado mucho tiempo en crear moldes, en hacer las figuras, en hacer todas las piezas que no fueron producidas, y tiene prometido realizarlas todas. Mira el tamaño de esta cola. El material es resina. Está también trabajando con tal vez alguna compañía, alguna empresa, ya sea en México o aquí en los Estados Unidos, que le ayuden a producir estas figuras, pero hechas de plástico, ya sea de plástico suave o algo así, porque estas son muy delicadas. Y Hank lo que hace, él mismo crea los moldes, él mismo también las pinta, las figuras. Así de que pues realmente sí es un trabajo titánico el tratar de hacer todo este tipo de trabajo. Imagínate, a ver, les voy a mostrar la tarjeta. Con esto ya obviamente pues van a saber de quién se trata. Chéquense el custom de las tarjetas, que también está increíble. Sí, señoras y señores, es Demetrio, así es. Un viejo invento de los tiranos. Lo usaban para controlar a los dinosaurios allá en Reptilón que no estaban de acuerdo. El inteligente, el sabio, el nerd, el científico del grupo de los dinoplatívolos, Demetrio, y se convierte en este dinosaurio que se llama Dimetrodón. En la parte de atrás te explica un poco de lo que es el Dimetrodón de los Dinosaurs. Aquí está el logotipo de Master Toro Customs. ¿Qué es esto? ¡No! Espérate. ¿Me regaló una especie como de prototipo? No, no puede ser. A ver, espérate. Vamos a ver qué cositas vienen por acá. Entonces aquí me mandó lo que al parecer es una pata 3D printed. Tal vez me lo mandó como prueba de lo que está trabajando próximamente. Vamos a preguntarle a Hank de qué se trata esta pieza que nos mandó por acá. Oye, pero está interesante, ¿no? Mira, aquí lo que tenemos es la aleta, la parte de atrás de Demetrio. Así es como se tiene que ver Demetrio a la hora de que lo armemos. Checa esa cola y también su aletota. Entonces, señoras y señores, ahora sí, vámonos a lo duro, vamos a lo bueno. Aquí está, me imagino que viene prácticamente completo Demetrio. Con mucho cuidado, porque como les digo, estas piezas son de resina. Oye, mira el trabajo, la escultura de la cara de Demetrio.
Sí o no, el detalle está increíble. Muchachos, les voy a confesar algo. Yo no soy una persona de muchos customs, pero desde que descubrí el trabajo que hace Hank en estas piezas que nunca salieron a la venta, que formaron parte de mi infancia, la neta me da mucho gusto compartir este momento con ustedes, poderlo documentar, ya de que las primeras piezas que yo adquirí de él, que bueno, fue a Narigón, Anquilo se llama en inglés, yo no tenía el canal de YouTube, entonces no tuve la oportunidad de documentar ese momento en el que lo abrí, en el que lo armé, etc. Después vino Tortuguín, tampoco tuve la oportunidad de documentarlo, pero ya después, pues sí empezamos ya desde hace un año a compartir estas piezas con todos ustedes. Y aquí está el cuerpo de Demetrio. Mira nada más cómo ya viene armado. Ya el trabajo lo ha estado mejorando demasiado. Antes esta pieza, como les digo, venía separada. No estaba tan articulada. Se sentía un poco más frágil. Entonces vamos a ponerle aquí la cabeza a Demetrio. Sí, se ve muy muy bien. Se ve bastante fiel a la caricatura. Después vamos a ponerle, creo que va así. A ver, vamos a ver. Creo que va así la aleta. Parece que sí. Ahí va, ¿no? Digo, tampoco la quiero presionar mucho. Ya de que acuérdense que estas piezas pues son customs. Entonces ahí está la aleta. Y con lo que se va a dar un poquito más de balance Demetrio va a ser con la cola. Oye, algo que estoy notando es que Hank ya le está poniendo también el logotipo de su compañía aquí en la parte de atrás. Aquí ya le puso Master Turo Customs. Oye, está precioso este Demetrio, está chulo de bonito, me encanta cómo se siente. Ya no se siente tan frágil como antes. Además, con la cola se dan un balance increíble estas piezas. Y por último, vamos a ponerle lo que sería esta, pues no es arma, sino es una especie así como de desarmador. A ver, creo que le podría quedar más o menos como por aquí. De nueva cuenta, también el desarmador es así como que muy frágil. Entonces, ¿qué les parece esta pieza de Demetrio? Vamos a darle una vueltecita acá para que lo vean de este lado. Así es como se vería de ese lado. Podemos también, obviamente, pues voltearle la cabeza, hacerlo display de esta manera. Lo podemos hacer display acá de este lado. Yo creo que de esta manera se vería muy, pero muy chulo, así como que de frente. Todo el detalle que tiene aquí en el pecho, el logotipo de los dinoplatíbulos se ve muy bien. Oye, ¿qué me dicen también de este cinturón de herramientas? Y bueno, de nueva cuenta, aquí se le cayó el taladro. Se lo podemos poner acá en esta mano. Miren nada más qué hermosura. ¿Sí o no está con todo este Demetrio? ¿Qué les pareció el unboxing de este Demetrio? ¿Sí o no es espectacular? Chavos, si les gustó el video, denle like, comenten si esta pieza debió haber sido producida, si les hubiera gustado haberla tenido. Imagínate una línea de dinoplatíbulos, hubiera sido excelente. Además, también te voy a invitar para que te suscribas, ya de que si ya llegaste a estas instancias del video es porque el contenido te está gustando. ¿Y qué crees? Tengo muchos más reviews y además visitas a tiendas, más videos de mi colección y mucho, mucho más. Así de que suscríbete. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón.